En el norte de La Pampa, según algunos tratadistas, se dio un curioso fenómeno etnográfico. El cruzamiento de las tribus de origen andino con las de origen tehuelche, asentadas en la llanura pampeana. Semejante conglomerado étnico dio un resultado notable: los ranqueles. Durante los siglos XVIII y parte del XIX, los ranqueles fueron los dueños de casi todo el territorio de lo que hoy es la Pampa actual, a excepción hecha del extremo oeste. Semejante hegemonía solamente se vio quebrada con la llegada de Calfucurá y su gente, que ocuparon el valle de Salinas Grandes, antaño también heredad ranquel. Al parecer, durante ese tiempo, los ranqueles formaron una verdadera confederación integrada por grupos de indios reunidos en torno a un jefe, generalmente figura destacada de un clan familiar detentador del poder y que se transmitía casi siempre de padres a hijos. Esas parcialidades que reunían guerreros y capitanejos con sus familias respondían a un cacique principal, quien a su vez debía obediencia al cacique general. Su primer cacique conocido habría sido Carúayé, Máscara Verde, cuya presencia en las Pampas se remonta a finales del siglo XVIII. Posiblemente lo sucedió Carripilún y sus descendientes, o al menos parientes más o menos cercanos. Yo creo que en la imagen, vamos a decirlo así, no preparada, para decirlo de alguna forma, se tiende a darle a los tratados de paz una importancia mayor de la que en muchos casos tuvieron, ¿no? Los tratados son incumplidos la gran mayoría de las veces, y por lo tanto los grupos indios están habituados a que los tratados se incumplan y utilizan políticamente el argumento del incumplimiento para llevar adelante sus propias políticas, ¿no? Ese es siempre un déficit argumental del sector criollo, por decirlo así, ¿no? El hecho de que los indígenas puedan argumentar con razón que los tratados han sido vulnerados, ignorados o derogados, y que eso ha sido hecho en perjuicio de ellos mismos. Es un arma política muy importante. La sobrevaloración de los tratados tiene que ver con cuestiones políticas actuales que no son el objetivo de las investigaciones nuestras, ¿no? Nuestras investigaciones son históricas, de manera tal que nuestra actividad está referida al estado de situación en el momento en que ocurrieron los eventos que estamos estudiando. Mire, en general, si uno tuviera que analizar un proceso de largo plazo, donde hay muchas alternativas de por medio, etc., uno debiera inclinarse por pensar que en la mayor parte de las oportunidades las actitudes han sido actitudes confrontativas, no actitudes negociadoras. Si se excluye a lo mejor cierto momento muy episódico de la última etapa de la autonomía ranquel, es decir, desde 1860 en adelante, pero en general las políticas siempre han sido muy confrontativas, ¿no? Y los ranqueles estaban habituados a eso y lo asumían como un elemento de la relación política con los gobiernos criollos. Clasificar a los grupos indígenas en tres grandes categorías. Los indios amigos, que eran aquellos grupos que, dentro de los conflictos que estaban en el seno de las sociedades indígenas, habían perdido, entonces abandonaban sus territorios y aceptaban funcionar como soldados étnicos. Quiere decir, todo el grupo se instalaba dentro de la frontera, recibía un sueldo y una manutención, y aceptaban funcionar como colaboradores del ejército rosista. Entonces, estos grupos eran pequeños numéricamente, pero muy significativos por el aporte en conocimientos y en habilidades bélicas que le daban a las columnas rosistas. Conocimiento del terreno y manera de pelear, manera de sorprender a los asentamientos enemigos, ubicación de los asentamientos enemigos, y se movían dentro de la frontera a voluntad de Rosas, ¿sí? Los podía trasladar de fuerte en fuerte, siguiendo, diríamos, sus necesidades políticas. Después tenía otro grupo que eran los aliados, que estaban más allá del territorio controlado por Rosas, a los cuales él les pedía nada más que no atacaran a la provincia o no se aliaran con grupos hostiles. Y estos grupos conservaban un gran margen de autonomía y su territorialidad. Y recibían a cambio una serie de recursos que les entregaba el Estado rosista, en forma de anualidades de yeguarizos, alimentos,
bienes manufacturados, ¿sí? Y esta situación era relativamente cambiante. Uno podía pasar de aliado hostil según la propia agenda de los indígenas o la propia agenda rosista, ¿sí? El problema es que este sistema tenía un límite en la capacidad de ser financiado, ¿sí? Rosas no podía darse el lujo de incorporar a muchas personas dentro de estas dos categorías porque se le volvía muy oneroso hacerlo. Entonces, aquellas personas que él consideraba irreductiblemente hostiles, los ranqueles son uno de los grupos, Chocor y la gente que vivía en el país de las manzanas son otro de los grupos, van a ser el objeto de estas campañas. Y él estaba temiendo constantemente la llegada de nuevos contingentes que venían de la Araucanía, y él sabía que uno de los lugares donde normalmente se refugiaban o hacían su recalada era el territorio ranquel. Por eso él va a mantener una política de hostilidad constante hacia los ranqueles, a pesar de que muchas veces los ranqueles intentan negociar un acuerdo de paz, él sistemáticamente se va a negar. Y su objetivo es el exterminio, ¿no? Digamos, la eliminación del grupo como una entidad política. Con la expansión de la frontera ganadera bonaerense, en un marco de relaciones con los indígenas muy conflictiva, que encuentra para el gobernador Rosas y el grupo de negocios que él representaba, en los ranqueles un protagonista muy refractario a cualquier tipo de acuerdos. Entonces Rosas los consideró siempre indios hostiles y las prácticas políticas rosistas en contra de ellos fueron muy agresivas, ¿no? El deseo incumplido de Rosas era exterminar a todos los ranqueles. Debido a esa política agresiva en contra de los ranqueles, es posible seguir una cantidad de eventos que tienen que ver con matanzas en términos de confrontación bélica o de matanzas en términos de asalto a campamentos que no estuvieran esperando esos ataques, con muerte, captura de personas y toma de botín, con cantidades muy importantes de animales. Él tenía en cuenta su negocio y la clase a la que beneficiaba, pero también él era un político sobre todo, ¿no? Y tenía en cuenta no solamente los intereses económicos, sino sus propios intereses políticos y su agenda política. Y yo creo que no le gustaba mucho tratar con gente que no se le sometía, ¿no? Y que estaba dispuesta a disputarle poder de igual a igual. Eso no le parecía tolerable. Intereses concretos que tenían que ver con el control de un recurso privilegiado, sobre todo ganadero, que exigía que las empresas pudieran desarrollarse dentro de un clima que él consideraba que era el adecuado y con relación al cual consideraba que los indígenas eran un obstáculo para el cumplimiento de esos objetivos. Entonces trataba de tenerlos controlados, estableció una política muy compleja de control. Y en aquellos casos en los que él advertía que los indígenas no se prestaban a cualquiera de las conductas de tipo conciliador que él les planteaba, que tampoco eran propuestas totalmente sinceras, entonces la política contra esos era particularmente agresiva, que es el caso de los ranqueles. Hoy ahorramos balas, expresaba el parte de guerra del coronel Federico Rauch, elevado a sus superiores. Hemos degollado a 27 ranqueles. Rauch era un soldado profesional de origen prusiano que había llegado a la Argentina en 1819. Alcanzaría reconocimiento entre los círculos ganaderos de la provincia de Buenos Aires por el celo que puso en perseguir a las tribus indígenas. En 1826, en el transcurso de la Batalla de las Vizcacheras, su caballo fue boleado. Recibió el mismo trato que tantas veces había dispensado a sus enemigos. Fue degollado. Su matador era un joven con arranquel, Arbolito. Y Arbolito lo va a esperar en una hondonada. Pasa el coronel europeo, le bolea el caballo con las boleadoras y Arbolito le corta la cabeza.
La relación con los gobiernos nacionales siempre fue tortuosa y ambigua. Por un lado, siempre eran un recurso militar que estaba a mano. Así, muchas veces por convencimiento patriótico o por el afán de obtener algún lucro, los ranqueles se plegaron a los designios de los gobiernos patrios para actuar en las guerras de la independencia y ocasionalmente intervinieron también en las diferentes guerras civiles que se dieron en la Argentina a partir de la victoria sobre España en la Guerra de la Independencia. De hecho, las tolderías ranqueles se convirtieron en un asilo seguro para infinidad de exiliados políticos, como el coronel Baigorria o los hermanos Saá. La determinación de que hay un momento en la vida ranquel, en torno a la década, fines de la década de 1830, 1840, en el que hay una reelaboración identitaria entre los ranqueles, que en ese momento están disminuidos a su mínima expresión. Entonces ellos, en vez de mantenerse, digamos, abroquelados en términos de su identidad anterior, lo que hacen es abrirse a la incorporación de nuevas personas que puedan garantizar una reproducción del grupo más exitosa. Y a partir de ahí admiten una cantidad de componentes que, como dijimos, están constituidos por criollos, por negros esclavos fugitivos, una cantidad variopinta de personajes que se van sumando y le van dando al grupo capacidad reproductiva. De manera tal que usted ve, en 1870, cuando Mansilla los visita, ya no son pocos los ranqueles, sino que son muchos, ¿no? Mansilla dice que son alrededor de 10.000. Entonces quiere decir que entre 1840 y 1870 las políticas de apertura identitaria, de reelaboración identitaria y de éxito reproductivo verdaderamente dieron resultado, ¿no? Y Mariano Rosas tiene mucho que ver con eso. Somos todos indios, ¿sí? Pero básicamente no les va a permitir articular un frente armado global, ¿no? Cuando ya toman esa conciencia, la disparidad tecnológica se les vuelve en contra, ¿no? Digamos, los criollos de la década del 70 se aprovechan de toda una serie de innovaciones tecnológicas que se dan en el campo de los armamentos, que se dan en Europa, en Estados Unidos, y esta gente la incorpora, ¿no? Las armas de retrocarga, los rifles, toda esa parafernalia que va a hacer que la resistencia armada sea imposible, ¿no? Siempre había alguien que se iba a vivir con los indios porque, lógicamente, la situación entre los indios podía reportarle ventajas que no lo hubieran favorecido si permanecía en la sociedad de origen. De manera tal que, a veces voluntariamente, otras veces forzado por las circunstancias y luego asumiendo voluntariamente la adscripción, hubo muchas personas que se fueron a vivir con los indios, ¿no? Eso no solo pasa en nuestra región, pasa en toda América y pasa en todos los mundos coloniales, digamos. Siempre hay alguien que se va a vivir con los indios. Los indios son muy receptivos en ese sentido porque es muy frecuente que las poblaciones estén sujetas a una tensión demográfica muy grande y, por lo tanto, cualquier persona que aporte, digamos, a la reelaboración de la identidad y al mantenimiento de la vigencia del grupo es bienvenida. Sobre todo si tiene una conducta que lo muestre como activamente comprometido en esa participación. Los ranqueles mantienen siempre una cierta actitud, diríamos, contestataria, ¿no? Los ranqueles del 18 mantienen una actitud antiespañola de resistencia. Chayán Quetruz, diríamos, viene con esa política, que era más visible. Hay periodos en que hay intentos de acomodación, ¿no? Pero Chayán Quetruz formó su fama en base a la resistencia antiespañola. No es una trayectoria, diríamos, continua y homogénea. Hay momentos en que él intenta negociar. El mismo Carripilón, que es sobrino de él, es enviado a Chile a negociar con las autoridades coloniales su reincorporación a los indios de paz, para decirlo así, y no funciona. La celebración de pactos periódicos intentó regular esta relación. El contenido de esos pactos era casi siempre el mismo. Por un lado, el gobierno se comprometía a no invadir sus territorios y suministrarles periódicamente a los indios algunos bienes básicos que generalmente incluían caballos, reses y, por supuesto, tabaco y alcohol. Los indios, por su parte, se comprometían a no malonear en las fronteras controladas por el gobierno argentino. Casi siempre los gobiernos nacionales eran los primeros en romper esos tratados. De hecho, la gran campaña del desierto de 1879, que barrió definitivamente de la pampa a los ranqueles, comenzó
tras la celebración de un estricto pacto entre ambas partes. Cada uno sigue su propia agenda, ¿sí? Calfurcura se va a aliar con los ranqueles, van a mantener relaciones de amistad, pero también van a mantener relaciones de recelo, ¿sí? Básicamente recién hacia el final del periodo, hacia la década del 60-70, van a empezar a aparecer con una noción de que son todos indígenas y que están todos en la misma situación, pero eso no va a evitar que cada grupo siga, diríamos, su propia agenda. Que eso incluye aliarse con el gobierno, resistir, huir, toda una combinación de estrategias que tienen que ver con las coyunturas. La estrategia de Roca en 1879 no fue ninguna novedad. Ya los más lúcidos militares españoles de la época de la colonia habían planteado la estrategia que debía utilizarse para combatir a los indios. Las bajas fueron muy importantes respecto a la población total, ¿no? Fue una crisis demográfica verdaderamente para los ranqueles. Su capacidad de resistencia bélica se vio comprometida, pero también su capacidad de subsistencia, ¿no? Su capacidad reproductiva y productiva se vio comprometida. Y eso fue lo que los obligó a reconfigurarse, ¿no? A buscar nuevos componentes poblacionales y a cambiar sus estrategias productivas para tratar de enfrentar esa crisis. Digamos, ese fue el momento de mayor vulnerabilidad en cuanto a la población. Sin duda eran un ingrediente importante dentro de la política argentina. Por supuesto que pesaban otras cosas, ¿no? Pesaban las relaciones con potencias extranjeras, las relaciones entre provincias en esa etapa que eran estados provinciales, pero la relación con los indígenas era un ingrediente más que debía tenerse en cuenta, ¿no? Con quién podían aliarse, si podía usárselos como aliados o si eran decididamente enemigos y podían colaborar con los propios enemigos y entonces transformarse en una amenaza. Eso sin duda era un ingrediente que entraba en el cálculo político de la época. En el último cuarto del siglo XVIII vivió en Mendoza un navarro empecinado, don Sebastián de Undiano y Gastelu. Gastelu será quien proponga la frontera del Río Negro como límite para las parcialidades indígenas, a las que se debía atacar con un movimiento de pinzas que los barriera de la Pampa hasta más allá del Gran Río. Es el mismo plan que seguirá Rosas en 1833. Pero si Undiano y Gastelu fracasó por falta de recursos, el fracaso del restaurador se debió a la inoperancia de los jefes que lo acompañaron en la campaña. Aún así, la columna que dirigía Rosas en persona a punto estuvo de aniquilar totalmente a los ranqueles. El aspecto de los ranqueles fue especialmente efectivo, pero no todo lo efectivo que él hubiera querido, porque su intención última era exterminar a los ranqueles como grupo independiente, y eso no lo logró. Estuvo a punto de lograrlo, tuvo éxitos parciales en ese sentido, pero no logró el objetivo final, que era borrarlos del mapa como grupo étnico independiente. Rosas tuvo una serie de inconvenientes políticos internos. Por un lado, él buscó volver al gobierno de Buenos Aires, con lo cual tuvo que abandonar el comando de las tropas. Y comenzaron una serie de inconvenientes económicos y políticos que le impidieron seguir a fondo con las campañas como él hubiera querido. Tras el golpe asestado por el rosismo, los ranqueles solo fueron capaces de recuperar su economía a costa de grandes sacrificios. Entonces van a empezar políticas de incorporación de nuevas estrategias, por ejemplo, la agricultura. Tradicionalmente han sido un grupo que se basaba en la ganadería, la recolección, y la agricultura tenía un papel mínimo. Por supuesto, la ganadería les queda, ¿verdad?, porque han arrasado a sus rebaños. Reconstruir los rebaños le va a llevar tiempo, incorporar nuevas tecnologías, y en ese juego lo que hacen es reinventar no solo los límites, sino generar una noción de estamos todos en la misma situación, compartimos los recursos, y si hay hambre, pasamos hambre todos, y si hay comida, comemos todos. ¿Sí?
Avendaño, que estuvo en esa época, tiene una frase que es característica, es decir, no permitir que ningún desgraciado se muera de hambre. Cualquiera que quiere venir a los ranqueles va a encontrar un refugio siempre y cuando acepte comportarse como ranquel. Va a incluir estos unitarios, pero va a incluir otros indígenas como los restos de los boroganos, ¿sí? Pero esta política es vieja, ellos ya la habían implementado durante el periodo colonial, ¿sí? Una de las características del grupo ranquel es su gran plasticidad y su capacidad de incorporar elementos foráneos y convertirlos en ranqueles y reinvertirse constantemente. No es la Rosas no es el primero que los quiere exterminar. Ya durante el periodo virreinal se los intentó eliminar con poco éxito. Y por supuesto, Racedo lo intentó también con poco éxito. O sea, varias veces ellos han sufrido la presión militar y se han logrado, diríamos, reconstituir como grupo. Cuatro décadas después del ataque de Rosas, que casi los puso al borde de la desaparición, los ranqueles eran otra vez un pueblo fuerte y nutrido. Cuando Mansilla visitó las tolderías de Mariano Rosas en la década de 1870, contabiliza, solo en Lebucó, 8.000 personas.